Hola, bienvenidos a un video de Macromedia Flash 8. Con motivo del Día del Padre, quise hacer un video demostración en el que les voy a enseñar, o vaya, les voy a mostrar cómo se puede hacer una ilustración muy profesional con un programa que es muy antiguo. Yo sé que tal vez algunas personas ya ni lo han de conocer porque actualmente ya no existe Macromedia Flash 8, sino que está Animate, el Animate azul que cambió totalmente todo. Y bueno, este programa saben que es el primerito con el que yo inicié. Para las personas que me conocen, saben que los primeros videos que se llegaron a hacer en YouTube, y no solo mío, sino de muchas personas más, fue el programa de Macromedia Flash 8, que ahí podíamos acceder a la parte de programación y a la parte de animación, y fue un impacto muy grande que se tuvo. Yo tuve mis inicios en este programa y la verdad desde ahí fue que yo me fui a todo lo demás. Entonces quise aprovechar esta ocasión para hacer este video en el que utilizo esta herramienta, porque como les digo, Macromedia fue muchísimo antes que Animate. Entonces, ya que después Adobe compró Animate, pues ya tuvimos los cambios, el ActionScript 3 y todo lo demás. Pero pues yo siempre tuve un afecto y un cariño en este programa, que fue el que me proporcionó todo lo que necesitaba para poder iniciar. Y pues bueno, básicamente es un personaje que es un cactus, que tiene como una actitud un poco relajada. No sé por qué. Creo que los cactus son un poco tranquilos, por lo mismo de que son como espinosos. Son más del calor, no sé. Bueno, no sé, no me sé explicar, la verdad. Pero pues ven como nuestro cactus es un poquito serio, con esta parte de sus cejitas un poco hacia abajo. Les digo, no estoy utilizando herramientas complicadas, ya que Macromedia no tiene las herramientas que tiene Animate, pero podemos tener resultados muy padres, que la verdad a mí siempre me ha gustado, porque no manejamos cosas complicadas que hacen que las animaciones sean muy tediosas, sino que tenemos conceptos básicos que se pueden desarrollar de una manera muy padre para tener los mejores resultados posibles. Entonces yo solo estoy aplicando degradados, estoy aplicando solo color, vaya, porque solamente son degradados y color. Un poco de línea, sí, para resaltar las partes oscuras, digamos, las sombras o la parte de las iluminaciones, como tendría las espinas que tiene el cactus. En este caso también manejo muchas capas para poder tener un poco de organización. Y por ejemplo, si yo voy a animar las cejas, tenerlas en una capa separada para que las cejas me funcionen después en una animación individual. Entonces, los bigotes también tienen sus propias sombras. Aquí pues anoté un poco del tiempo de la grabación. Los colores igual son un poco grisáceos, porque como les digo, siento que nuestro cactus no debería tener tantos colores llamativos. Al ser un cactus que siempre está espinoso, siento que está como relajado, inerte en el universo. Y pues por eso escogí estos colores. Les digo, el color rojo también tiene la parte grisácea que tiene el color del cuerpo del cactus. Entonces estamos siguiendo la misma línea de color. Posteriormente les voy a explicar cómo funciona la paleta de colores y cómo puedes tener una variación de color sin mantener, bueno, perdón, sin perder esta parte de armonía que se tiene con los colores cuando se combinan entre sí. Digamos, puedes tener un color cálido y un color frío y los vas a poder combinar y van a tener una como ya lo había dicho, armonía entre sí, y van a ver que tienen ese contraste perfecto. Digamos, en este caso pueden apreciar ese también en las animaciones, donde están en una playa, saben que los colores son cálidos, o si están en el invierno los colores son fríos. Digo, a esto es a lo que me refiero, por si se llegó a entender muy poco esta parte. Como les digo, no son herramientas complicadas, sombras, luces. Ya he hecho videos en Illustrator sobre cómo funciona la iluminación para ilustraciones, en donde tú tienes un punto de luz que pasa hacia abajo y tú vas a saber que las partes claras siempre van a venir desde arriba y las partes oscuras abajo. Por esto fue que apliqué unas sombras en las que solo moví la parte oscura hacia un punto de fuga y podemos tener un resultado muy llamativo. Y como les digo, en Illustrator puedes hacer una ilustración y pasarlo a Animate y animarlo, y te va a funcionar exactamente igual. Pero como este es motivo de demostrar que en Macromedia, que fue el primer programa de animación que conocimos, se puede tener el mismo resultado, pues quise aprovechar esto. Y como les digo, el video duró bastante, duró pues prácticamente una hora, y lo traté de super comprimir, así que no les puedo explicar todo lo que se trabajó, porque aparte
nunca se ha visto un video completo y dudo mucho que se vea un video completo, sé que es algo tedioso. Entonces, con esto tenemos para que puedan ver que no utilizamos nada, 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 nada complicado. Aquí, si ustedes quisieran aprender esta parte de los conceptos básicos para desarrollar ilustraciones, y no solo en anime directamente o Flash, si es que algunas personas aún siguen manejando Flash, sino que lo aprendan para Illustrator o CorelDRAW, por ejemplo, siempre voy a estar explicándoles cómo funciona a detalle. En esta ocasión no lo estoy haciendo a detalle, sino que estoy explicando los conceptos importantes, por ejemplo, esta parte de los degradados que pueden funcionar como sombras para aplicarle sombra a la parte de abajo, bueno, a las ilustraciones que tengan abajo. Eso siempre lo voy a estar explicando por si quieren ver algún otro video que se incluye en el canal. Los van a estar ahí disponibles todo el tiempo, que de hecho creo que son los videos que más le gustan a las personas. Creo que la mayoría de personajes, perdón, de comentarios que recibo siempre son de la parte de ilustración. Entonces, si quieren aprender un poquito más, que les explique un poco más cómo funciona, pues ya saben, pueden ver todo el contenido que tenemos, o incluso para las personas que igual saben sobre programación y sobre animación, saben que tenemos igual programar juegos, incluir animación en los juegos, incluir ilustraciones en los juegos. Siempre vamos a tener esta parte de conectar absolutamente todo lo que tengamos. Entonces, espero y disfruten lo que estamos trabajando y que hayan disfrutado este video sencillo sobre nuestro señor Cactus y nuestro señor padre que fue Macromedia. Vaya, como festejo del Día del Padre, aunque hayan pasado unos días, pero aprovecho la ocasión. Entonces, por el momento sería todo. Si tienen algunos comentarios, si quisieran decir algo sobre nuestro señor Cactus, ya saben que en los comentarios pueden hacerlo, en las redes sociales pueden hacerlo, o si quieren escribir un correo al correo de contacto, pues igual lo pueden hacer. Por el momento yo me despido, cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente video.